2008. Les saluda su amigo Raúl Núñez. Estas son las informaciones para el día de hoy. Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación de CONUSI, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, el embajador de Bolivia, Edgar Solís Morales, dedicó un saludo a esta organización. Escuchemos. Bueno, muchas gracias. Saludar a la organización CONUSI por los 10 años que va cumpliendo durante esta gestión. Vemos de que este movimiento y la organización durante todo su proceso ha tenido muchas luchas. Creo que son las luchas que los pueblos de América Latina, las organizaciones a nivel del continente, hemos ido desarrollando. Nosotros, igual en Bolivia, venimos por parte de una organización indígena campesina y desde allá nosotros queremos transmitir nuestra felicitación y pues que todos los trabajadores agrupados en CONUSI tengan mucho éxito y logren los objetivos que están buscando en pos de una vida mejor, de una sociedad más justa, de una sociedad mucho más equitativa. Como parte de esta celebración, diferentes organizaciones, miembros de la CONUSI, estuvieron presentes. Y este espacio fue aprovechado por Fenadeso Noticias para entrevistar a diferentes dirigentes sindicales. Entre los dirigentes entrevistados estaba Victoria Loíza, secretaria general de CITRAISMA, Sindicato de Trabajadores del Hospital Integrado San Miguel Arcángel. El día de ayer tuvimos una reunión con la ministra de Salud, Rosario Turner, el cual nos garantizó las plazas de trabajo y la indemnización de los trabajadores, ya que vamos a pasar a un hospital público-público, pero en el cual los trabajadores nos vamos a seguir manteniendo en alerta, porque hasta que no se firme un documento en el cual nos establezca todas esas promesas que nos han hecho hasta la fecha de hoy, vamos a comenzar a hacer protestas al mediodía, todo el personal contratado por el hospital. En la orilla de la calle no vamos a cerrar calle porque le vamos a dar un voto de confianza a la señora ministra, ya de que si no lo cumple, los trabajadores nos vamos a tirar a la calle y vamos a paralizar totalmente el tráfico en la tumba muerto. Enrique Quintero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios e Industrias Derivadas, hizo un relato de las acciones que está llevando adelante el sindicato para defender los derechos laborales de los agremiados. Mi nombre es Enrique Quintero Santos, nuevo secretario general del sindicato CITRAPEI a nivel de la provincia de Chiriquí, con fin de darle mejor continuación al movimiento sindical nuestro, la cual pues en la área agrícola es casi explotada pues por las clases empresariales y cuestión de nosotros, como me corresponde ese reto de a partir de ahora adelante, de que entre el año, para seguir agilizando alguna problemática que consiste con los compañeros trabajadores en diferentes áreas y con fin pues de muchos problemas que existen, la cual pues te voy a tener la oportunidad de estar presente de todo lo que se estén dando. Otro de los que estuvo presente en la celebración de los 10 años de fundación de CONUSI fue Noriel Arauz, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banano, quien nos comentó acerca de su experiencia al frente de este sindicato. Mira, la realidad que se vive en lo que es el sector Puerto Hermuelle, el sector bananero, la situación es difícil, ¿verdad? Porque ya a partir de 3 años, la lucha comenzó el 2 de diciembre del 2006, la empresa desapareció, dejando una deuda de prestaciones laborales, deudas con la Caja de Seguro Social, casas comerciales. Presentamos las denuncias correspondientes y la empresa se retiró ilegalmente de esta empresa, dejando en el aire a 143 trabajadores desempleados, ¿verdad? La empresa no se fue a quiebra, sino que abandonó la empresa. Los compañeros en este momento se mantienen, ¿verdad? En la espera de que el gobierno solucione este problema lo pronto posible, pero sí hacemos un llamado de atención para que compañeros de distintas organizaciones sindicales apoyen, ¿verdad? Nos apoyen en esta lucha que no termina, que pensamos que puede haber posibilidades de que entremos en un proceso diferente, ¿verdad? Ya sea banano u otro rubro, pero queremos que la situación se resuelva lo más pronto posible y la lucha yo
yo pienso que no termina, ya que estamos en un afiliado a una confederación como es la CONUSI, que lucha por mejores días para los trabajadores. En días pasados, una delegación de FRENADESO participó de la campaña contra la flexibilización laboral realizada en Costa Rica. Para ello, David Niño, uno de los participantes, nos hace referencia a las experiencias dentro de esta actividad. Bueno, parte de la alternativa del sector entre Costa Rica y Panamá, habíamos observado que bueno, hay una pudredumbre en esos sistemas, en la cual nosotros pusimos la alternativa del derecho a la sindicalización, las violaciones realmente que reciben los trabajadores de ambos países cuando se les viola el fuero sindical, el derecho a la convención colectiva y un sinnúmero de temáticas que está atravesando el movimiento popular, tanto panameño. Y entre otras noticias, tenemos palabras de Gabriel Pascual, coordinador del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, quien nos habla de la actividad que realizaron el día de ayer, en donde presentaron una propuesta a la Corte Suprema de Justicia. Mira, más que todo, en el día de hoy el comité pues se presentó con su abogado, el licenciado Luis Toruño, a notificarse sobre la revocatoria de sobrecimiento definitivo que se había determinado de una forma u otra con José Gómez, Ramón Espino, Omar Berrío y Peralta Almanza. Nosotros consideramos que este es un paso fundamental e importante realmente si la instancia de justicia quiere hacer justicia en este país. Pero estamos preparados realmente para seguir adelante con las actividades, seguir adelante con las acciones de cara a que estos señores sean llamados a juicio, sean castigados y por supuesto a defender otro derecho, por supuesto que los mismos derechos fueron vulnerables pues el día 19 de julio en los premios de la Presidencia de la República, y consideramos que ese hecho pues no se debe repetir, y por supuesto siempre va a estar en la memoria y en la mente nuestra de seguir luchando por realmente por una justicia real y verdadera. En el día de hoy, FRENADESO escogió su nuevo coordinador, en este caso en la figura de Teófila Zambrano, una compañera campesina del área de Veragua, que ha resaltado por su compromiso en la conquista de la lucha del movimiento popular. Para ello tenemos entrevista con Teófila Zambrano, quien nos habla sobre el papel de la mujer y las perspectivas del FRENADESO. Bueno, el papel de nosotros en las organizaciones es de seguir participando con derecho a ser también tomadas en cuenta y con derecho a tomar decisiones. Entonces, en nuestras comunidades, la experiencia que nosotros tenemos en organizaciones campesinas e indígenas es que la mujer ha hecho un papel bastante de apoyo a la sociedad. Lo que no hemos sido es tomada en cuenta en estos trabajos, y ahora con estas organizaciones sí se está tomando en cuenta. Somos las organizaciones que nos están tomando en cuenta en esta participación, porque en realidad pues esto hemos visto, que sabemos que son cambios que no se van a hacer de la noche a la mañana, pero el cambio va un poco, digamos, más organizado. También tenemos un papel de educar a nuestros hijos. Una mujer es una organizada, es una mujer que va superando, crea un desarrollo familiar también, se preocupa por la educación de nuestras familias, entra en coordinación también entre parejas, porque eso es lo que nosotros tenemos que llevar en nuestras comunidades. No tratar de hacer competencia, que a veces se nos interpreta mal el tema de género, porque el tema de género es algo integral, que integra hacia el desarrollo de nuestras comunidades, que la mujer tenga participación también, igual que el varón, y tomemos digamos, decisiones, acuerdos entre familias, las actividades que se van a realizar, también los derechos que tenemos de tomar decisiones en las reuniones que hemos estado participando, y hemos visto que este avance lo estamos dando en las organizaciones y también con conocimientos hacia la parte del sector agropecuario, porque también las mujeres hemos tomado las parcelas, digamos, individuales, somos campesinas y nos dedicamos a la agricultura, no solo nada más de cuidar niños, sino que también en varios campos tenemos la participación, así que eso es lo que vamos a seguir multiplicando en nuestras comunidades, que se antagua haciendo ya encuentro de mujeres. En el caso de Veragua, nosotros la UICE hemos estado haciendo, ya vamos para el cuarto encuentro, el Día Internacional de la Mujer, y el tema es esto, la participación de la mujer en el proceso organizativo. Estas fueron sus noticias para el día de hoy.
se despide de ustedes su amigo Raúl Núñez, no sin antes recordarles que Frenadeso Noticias es un medio alternativo.